Estamos con Alfonso Uzía en la presentación del libro En Confianza, que ha escrito Mariano Rajoy en los meses previos a las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Alfonso, muchas gracias por recibirnos y atendernos. Muchas gracias, hombre, por eso a vosotros. Bueno, así en confianza, ¿qué le diría a Mariano Rajoy meses antes de la cita electoral? Bueno, en principio yo le trasladaría mi esperanza, pero si fuera sincero, le daría mi más sentido pésame. ¿Y eso? Bueno, por lo que se va a encontrar, ¿no? Se va a encontrar una caja vacía, una nación desgajada, una sociedad un tanto colérica y manipulada, y bueno, una situación económica en el mundo, en Europa sobre todo, pues de muy difícil superación. Pero le daría también esperanzas. Yo creo que Rajoy es un hombre mucho más preparado para gobernar que para hacer oposición. Creo que será austero, creo que será honesto, creo que será seco en los gastos. Y me parece, yo tengo la sensación de que será un buen gobernante. Entonces, ¿Esperanza espera que, como dice, no suba los impuestos o no rebaje los servicios sociales? Es que a mí me da la sensación, de verdad, es que yo no entiendo nada de economía, pero es que yo creo que si un gobierno elimina todos los gastos superfluos, todas las subvenciones, todas las gilipolleces en los que derrocha el dinero, está ahorrando y no tiene por qué recortar los gastos sociales. En España se gastan miles y miles y miles de millones de euros todos los años, nada más que para favorecer a los amigos de los gobernantes. Y no sé si ha habido alguna duda que ha podido resolver o espera resolver con la lectura de este libro. Es que no lo he leído todavía. ¿Y espera resolver alguna duda sobre la personalidad de Mariano Rajoy que desconozca? No, yo creo que lo conozco lo suficientemente bien. Y no creo que vaya a encontrar un hallazgo especial en el libro. La importancia está, ya te digo, en la confianza. A mí Rajoy, en algunas ocasiones como líder de la oposición, me ha decepcionado. Al cabo del tiempo parece que tenía razón en llevar a cabo esa política un poco blanda y condescendiente con el desastre del gobierno socialista. Pero, vuelvo a insistir en lo que dije al principio, no creo en un Rajoy líder de la oposición y sí creo en un Rajoy presidente de gobierno. Usted, uno de los últimos libros que ha publicado con Mingote era el Que se vayan. Hablaba sobre los políticos. No sé si eso a Rajoy le aplicaría lo contrario, según lo que nos cuenta. Que venga ya. Hombre, que venga cuanto antes. Me parece tarde el 20 de noviembre. Yo creo que las elecciones se tenían que haber apurado los plazos en el sentido contrario. Pero, en fin, yo creo que el 20 de noviembre España dará un vuelco. La economía está caprichosa, que yo creo que solamente con ese vuelco que se produzca volverá a generar confianza y aparecerá un dinero que no sabemos en estos momentos dónde está. Y una cosa más, no sé si percibe esa sensación que algunos comentan de que personas, políticos, empresarios, que hace tiempo no querían ni acercarse a Rajoy, ahora no pierden ni un segundo para estar lo más próximos al líder popular. Bueno, sabes que el acudir en socorro del vencedor es una cosa, es un defecto muy habitual de los, o una virtud muy habitual de los españoles, por supuesto. Es decir, que las críticas a Rajoy de hace 2 años, por ejemplo, ahora son prácticamente unánimes elogios. Porque todo el mundo da por ganador, ¿no? Yo creo que estas son unas elecciones en las que, fíjate, prácticamente no está haciendo campaña electoral el Partido Popular. Y yo creo que el Partido Socialista está haciendo unas elecciones, una campaña, una precampaña, destinada únicamente a no darse el batacazo, es decir, a superar los 125 escaños de Almunia.
Yo veo a Rubalcaba absolutamente derrumbado, sí, y con muy pocas esperanzas de nada. Es que no puede presentarse un candidato con la inocencia que lo está haciendo Rubalcaba, haciéndonos creer que no ha sido 4 años vicepresidente del gobierno, ni ministro del Interior, ni otras cosas. Para mí, estas elecciones son como un Real Madrid-Aranjuez, con el permiso del Aranjuez. Claro que ayer le ganó el Levante al Real Madrid. Y el Alcorcón también le eliminó hace pocos años de la Copa del Rey. Hace poco. Con un 4-1. ¿No? Claro, me parece que no hay mucho lugar para la sorpresa, pero de todas maneras, yo creo que prácticamente en el ambiente de la calle está decidido, ¿no? Aunque ese en el ambiente de la calle está decidido, ¿cree que todavía hay algún talón de Aquiles importante en Mariano Rajoy o que usted destacaría? No, si Mariano Rajoy tiene un tendón de Aquiles, que no lo veo en estos momentos. Digo, en cuestión de honestidad, del pasado, etcétera, etcétera, el candidato socialista no es que tenga un tendón de Aquiles, es que tiene el esternocleidomastoideo de Aquiles, es decir, que se le puede dar por todas partes. Muchas gracias, Alfonso, por atendernos. Gracias a vosotros.